Nicolás, has hecho bien, Nicolás, has hecho bien. Mira, ese viajecito de regalo viene con segunda. Tu libertad no tiene precio, compadre. Tito tiene razón. Doña Francesca tiene su manera de manejar a la gente con regalitos, favorcitos, viajecitos. Si lo sabré yo, les he contado cómo hizo para alejarme. ¡Sí! Acá hay ropa tendida, pe, ropa tendida, suave. Sí, pues no, hay harta ropa tendida. Yo debería estar entre las olas de Hawái y no entre los calzones de la Tere. Te vas el próximo año y no pasa nada, Ricolás. Tú piensa lo malo que te estoy diciendo. Tu libertad no tiene precio. ¿Ah? ¡Salud por eso! Salud. Claro, Perricolás, no tienes que dejarte manipular por nadie, hermano, ¿ah? Ni por tu abuela, ni por tu vieja, mucho menos por tu jefe. Mira, cuando mi mamá está molesta conmigo, yo me quedo calladito nomás, ¿ah? Calladito. Después va a mi cuarto y me sirve mi desayuno tranquila. Así, ¿ah? Pues yo no. Pero nunca voy a dejar de ser tu mamá. Bueno, pero... Puede ser sobrino, pero el trabajo sí tienes que cuidarlo, la verdad. Trabajo. Son más fácil todavía con el platanazo como jefe. ¿Ah? Le digo que mi mamá se molesta por una otra cosa y me da permiso para lo que sea. No sé, Joel, tampoco deberías abusar, ¿no? Te podría despedir, ¿no? ¿A qué me va a despedir? ¿O ese platanazo está más embobado de la vieja? ¿Ah? ¿Platanazo? ¡Platanazo! ¡Platanazo! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Raulito? ¿Una chelita? No creo que le haga bien a tu gargantita. No, sí, ya estoy mejor, ya estoy mejor. Oye, tío, no sabía que la chela tenía su jarabe, ¿eh? Es un tónico, sobrino, por favor. Sí, claro, bien. Qué bueno, entonces ya puedes ir al trabajo. Mal, sobrino, mal. El platanazo tiene razón, ¿eh? Terminamos esta chela, vamos a chambear. Menos yo. ¿Más bien funciona ese bañito? Sí, pasa nomás, compadre. No. Tito. No te lo recomiendo. ¿Otra vez con la vaina, Tito? Sí, ya sé, compadre. Tengo que comer más fibra, más yogur. Mejor usa el baño de abajo, Ricolás, ¿eh? ¿Y bien? Bueno, Raulito, discúlpame. Es que Ricolás se peleó con su abuela y ya no se va a Hawái y tenía que acompañarla. No me interesa lo que pase con esa familia, me interesa lo que pasa con esta, mi futura familia. No soy tu padre ni pretendo serlo, pero el hecho que me case con tu madre significa que tengo que apoyarla en todos sus problemas. ¡Salud por eso! Y tú te estás convirtiendo en un verdadero problema, Joel. No, tampoco digas eso, Raúl. No, te prometo que no va a volver a pasar. Mira, yo no tendría problema en despedirte, Joel. ¿Pero sabes por qué no lo hago? Para no generarle una angustia a tu madre, que ya casi cree que eres un bueno para nada. No, tampoco digas eso, pues. No, yo te prometo que voy a salir adelante y no voy a defraudar a mi vieja. Te espero en la productora, entonces. ¿Platanazo, ya te vas? ¿Perdón? Quédate un toque, Raúl. Tus palabras me han emocionado. ¿Hablas en serio? Sí, tienes toda la razón. Desde que mi hermano Luchito se fue, la Charo ha cargado con la educación de la familia y eso la ha amargado un poco. Bastante. Sinceramente, me da gusto que un hombre como tú se integre en la familia. Me sorprendes, Pepe. Pensé que me odiabas. Pero ahora que vas a hacer de la familia es diferente, platanazo. Bueno, me tengo que ir a trabajar. No, gracias. Solo una, Raúl. Por la familia. ¿Aló? Por la familia. Ahí está.